Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas. Ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Me estás llamando borracho? No, no, claro. Bueno, pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que aguanta. Sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa. Una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces. ¿Por qué no coges mis llamadas? No empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor. No tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá. Ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras? Pero nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada? Pero calla, calla, mira, no me obligues a que lo haga. Pero calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas. ¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento? Cuando te mira con esos ojos brillantes y la golpea. Cuando lucha por levantarse del suelo y no la deja. Cuando chilla, llora, ruega, sangra. Echa una carcajada mientras que parte su tanga. Hay que ser cobarde, tener mentalidad verde. Mientras que ella grita verde, tu vida se convierte en fraude. En serio, mete directo al cementerio, jala en el purgatorio, sufras el triple calvario.